72 horas de búsqueda del cuerpo de Jamie Castillo Colocho, donde las autoridades se desplegaron en tierra, agua y aire para localizar el cadáver de la pequeña. La Comisión de Protección Civil del lugar encontró a la menor a 2 millas náuticas de la playa Barra de Santiago. Pero hoy, este día, gracias a Dios, la encontramos. Pues yo andaba en mi embarcación y yo la encontré y la eché a la lancha y me la traje porque los familiares de ellos estaban bien preocupados, ya bastante cansados, no habían dormido 2 noches, no habían comido por la preocupación que ellos cargaban. Este hecho lamentable ha sido dolor para la familia Castillo Colocho. Ellos agradecieron a las instituciones que apoyaron en la búsqueda de la niña para así darle una cristiana sepultura. Nunca imaginamos que una pequeña fiestecita terminara trágicamente de la manera como terminó. La familia está destrozada, como les repito, un hecho muy lamentable y la verdad pues ha sido muy duro, pero gracias al Creador pues encontramos el cuerpecito, que es lo que más queríamos, para proceder con lo siguiente, darle su cristiana sepultura. La menor Lilian Yesenia Colocho fue salvada por un habitante de la zona. Rápidamente fue trasladada al Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate por su estado de salud. La otra niña está estable, bendito sea Dios, es hija de mi otra prima. Es una niña, Yesenia, de 14 años. Bendito Dios que está en su casita ya. Al parecer hoy le iban a dar el alta. Sufrió una crisis, pero fue apoyada por los pescadores y ya Dios puso ese hombre para que rescatara a la niña y gracias a Dios ya está mejor. El ministro de la Defensa agradeció la ardua labor de las distintas instituciones y pescadores del lugar que cooperaron en la búsqueda. Aníbal Velázquez, Informativo 16.